solo en ese ámbito. Estamos con el profesor Eduardo Robinson, especialista en economía, para hablar justamente qué va a pasar con el consumo, cómo va a evolucionar el dólar, qué se espera que pase con el dólar en los próximos meses y cuál va a ser, se estima, el valor real de la inflación. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Ariel, un gusto, como siempre. Arrancamos hablando del consumo porque uno de los títulos hoy hablábamos de consenso y era la idea del gobierno nacional de consensuar con las provincias un plan que permita aliviar la carga fiscal por un lado, y de esa manera incentivar el consumo. Todo apunta hasta ahí para obtener resultados y títulos inmediatos, ¿no? Así es. La inflación en este primer cuatrimestre del año va a ser bastante elevada, un promedio de arriba del 3% mensual, y claramente con un poder adquisitivo que está mermando. El gobierno durante los últimos días lo que está preparando, y por lo que se conoció por los trascendidos periodísticos precisamente, es que está preparando algún esquema en lo que tiene que ver con incentivar el crédito, sobre todo en líneas de ANSES, para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, reactivar los créditos a esos sectores, tratar de volver a revisar todo el esquema de precios cuidados. Para eso, se están estudiando algunas medidas. Sabés que se vence el programa que está vigente el próximo 6 de mayo y esto, la idea es extenderlo hasta noviembre, es decir, sentarse con las empresas. Ya hay algún borrador dentro del Poder Ejecutivo que se está debatiendo, que se está viendo, pero claro, falta el sector de empresas que se sienten a ver cuáles van a ser sobre todo los productos que van a estar bajo ese esquema que ya está vigente, por supuesto, pero que se lo va en alguna medida a remozar. El gobierno está preocupado porque, como decíamos, hemos tenido una inflación durante estos primeros cuatro meses del año, abril ya está jugado arriba del 3% también, y entonces claramente eso repercute negativamente en el consumo, y con un consumo que viene muy lento en un año, en un contexto de año electoral. Bueno, eso pone un poco más nervioso también al dólar, precisamente, claro, que es lo que hemos visto. Es decir, mucha inestabilidad en términos de dólar, eso se traduce en más inflación, pérdida del poder adquisitivo del salario, y entonces es un poco el esquema en el que estamos inmersos en esta primera parte del año, al menos, ¿no? Sobre el tema de la inflación, el otro día lo escuchaba al periodista económico Martín Tetaz hacer un análisis muy interesante con una teoría que hoy en su columna política de la Gaceta Indalecio Sánchez utiliza en ese terreno. Y poco más o menos dicen, alguien que se califica como un hombre con la capacidad de predecir lo que va a pasar, lo que hace es en realidad instalar una idea con tanta fuerza que después termina siendo algo real. Una especie de profecía autocumplida, ¿no? Exactamente, lo que decía Tetaz es con la inflación pasa eso, digamos. A la gente alguien le dice, mira, la inflación va a ser del 40%, entonces el que decide un precio, por mínimo que sea, dice, bueno, listo, yo aumento los precios un 50%. Así es. Para cubrir. Siempre hay la inflación tiene distintos componentes, es un fenómeno claramente monetario, pero que tiene distintos componentes. Uno de ellos tiene que ver, uno con la inercia inflacionaria, es decir, la inflación, por más que el gobierno no está emitiendo para financiar al Tesoro, y eso, por supuesto, es un gran, llamémosle así, desincentivo a que los precios sigan subiendo, porque claramente el gobierno está absorbiendo circulante del mercado, pero también, por otro lado, la inercia inflacionaria a través, por ejemplo, de los contratos y lo que tiene que ver con las expectativas. Entonces, el componente expectativas también es un componente que alimenta las expectativas, porque la inflación, porque si la gente espera que la inflación siga en los valores actuales, bueno, eso entra en lo que tiene que ver con los precios, en lo que tiene que ver, digamos, con esa dinámica que la inflación se como que se retroalimenta, ¿no? Ahora, en esto tiene mucho que ver también la falta de confianza. La gente tiene la sensación de que si mes a mes la inflación no baja, el gobierno no sabe cómo hacerlo. Bueno, eso también crea una suerte, llamémosle así, de desincentivo, porque si el gobierno acá tenemos un problema de inflación, llamémosle así, la inflación tiene distintas causas. En este caso concreto, la inflación está muy alimentada por lo que se denomina una inflación de costos, es decir, al incrementarse las tarifas de servicios públicos, eso se traduce en incremento de los precios,
Y eso, bueno, un poco lo que comentábamos recién. Al subir la inflación, el gobierno está preocupado ahora por mirar los precios cuidados, tratar de mantener, pero el problema es que están subiendo los costos. Entonces, si sube todos los meses, por ejemplo, la nafta, sí. en los meses está subiendo el gas, sube la electricidad, eso necesariamente se va traduciendo en el resto de la cadena de precios, y después está el componente expectativas que decíamos, es decir, si no hay claridad respecto del comportamiento de los precios, cuando uno hace el cálculo, es decir, el primer trimestre del año y se lo proyecta, y proyectas un dólar relativamente estable, hoy la inflación no está por debajo del 34% entre diciembre 18, diciembre del 2019. Si bien el Fondo Monetario ayer, en sus perspectivas mundiales, da una inflación del orden del 30% en Argentina, 30,5%, sí. Bueno, está ya un poquito desfasado, algunos puntos, por supuesto, pero ya está en la magnitud del 30% que la coloca la inflación en Argentina en el sexto lugar a nivel mundial, después de Venezuela, Sudán, Zimbabue y algunos otros países que tienen inflaciones que están por el 50-40%. Ahora, si en este contexto se da este shock de consumo que busca el gobierno, sí. ¿Eso no implica también el riesgo de que la inflación se acentúe? Bueno, puede ser en alguna medida algo que, como te digo, que se retroalimente la inflación, pero entiendo que hacia el mes de junio podría haber una desaceleración en la tasa de inflación si es que el Banco Central sigue con esta política de absorción monetaria y también el hecho de que se pare, llamémosle así, todo lo que tiene que ver con incrementos tarifarios. Si eso continúa, bueno, por supuesto la inflación va a seguir con esta dinámica, con todos los componentes que hemos estado comentando, entonces se va a retroalimentar, pero si hay una política monetaria como la que viene llevando adelante, más lo que tiene que ver con frenar los incrementos tarifarios, puede haber, ojo, no es que la inflación va a bajar de golpe, sino que se va a desacelerar a un, llamémosle así, 2%, por ejemplo, hacia el mes de junio. Claro. Pero con inflación todavía del 2%, que a los que tiene que ver con los niveles internacionales, todavía es una inflación elevada, ¿no? Última, muy cortita. Hoy, sí. En el ámbito del oficialismo nacional, se habla de un posible acuerdo de precios. Así ¿Están es. Las condiciones dadas para eso? Bueno, eso es lo que están tratando. Yo entiendo que el gobierno ahí va a tener que poner sobre la mesa cuál va a ser la política tarifaria. Si vos sos empresario y yo soy el gobierno y digo, pero ¿va a seguir los incrementos? Bueno, va a decir, no me da la espalda porque las ventas están cayendo. Entonces, cuando tenés un incremento en los costos y ventas que van hacia abajo, es muy difícil que eso no se traslade a los precios. Puede haber algunos precios, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lácteos, carnes, harinas, precios muy sensibles a todo lo que tiene que ver con el dólar y todo lo que tiene que ver con la dinámica propia de del consumo argentino, bueno, va a ser muy complicado si siguen subiendo las naftas. Vos sabés que eso trae cuestiones de transporte, de logística, sí. Incrementan los costos. Entonces, podemos firmar el acuerdo, nos sacamos la foto, pero el problema es si realmente están dadas las condiciones económicas para que se pueda sostener un acuerdo, además un acuerdo al mes de noviembre, con elecciones en el medio, con expectativas, sí. Con todo lo que tiene que ver con el dólar. Entonces, luce ambicioso, no imposible, pero sí claramente ambicioso.